las y los diputados de la 65ª Legislatura e integrantes del Grupo Parlamentario del Partido de Acción Nacional, la diputada Carmen Rocío González Alonso y el diputado Jorge Carlos Soto Prieto, presentaron solicitud para incorporar al proceso legislativo iniciativa de un carácter de decreto por medio de la cual se propone expedir una nueva ley de adquisiciones, arrendamientos y contratación de servicios del Estado de Chihuahua. Los diputados de la 65ª Legislatura e integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, Alejandro Gloria González y Enrique Quesada Flores, presentaron iniciativa con carácter de decreto por medio del cual proponen reformar diversos artículos de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos, Contratación de Servicios y Obra Pública, así como de la Ley de Obra Pública y Servicios Relacionados con la Misma, ambas del Estado de Chihuahua. Consideramos que esta nueva Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Contratación de Servicios del Estado viene a actuar en el marco regulatorio en la materia, integrando figuras novedosas para los procedimientos de contratación, muchas de las cuales son producto de las discusiones en las mesas de trabajo, así como de los estudios de derecho comparado sobre las disposiciones que a la luz de las buenas prácticas han sido incluidas en la legislación federal y de otras entidades federativas. Siempre privilegiando la competencia, la capacitación de los responsables, los sistemas de control y los mecanismos de difusión. Todo lo anterior da como resultado una ley moderna y adecuada a las exigencias de la dinámica económica y social de los chihuahuenses, así como a los requerimientos de la propia Constitución General y los instrumentos internacionales, mandata para el debido manejo de los recursos públicos. La nueva Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Contratación de Servicios del Estado de Chihuahua consta de un total de 139 artículos, los cuales se dividen en 10 títulos, mismos que pretenden regular la planeación, programación, presupuestación, contratación, gasto, ejecución, control y evaluación de las adquisiciones, arrendamientos de bienes, muebles y prestación de servicios de cualquier naturaleza que realicen los entes públicos.